Un saludo camaradas, volvemos con otro video y en esta ocasión vamos a estar revisando una Sylveon Box. Bueno, Sylveon tiene dos ataques, que el importante es Maxi Armonía, que es de 70 base. Y si tienes un Pokémon de cada sabor en tu banca, puedes estar alcanzando el número 220. Ya 220 estás tumbando la mayoría de los Pokémon B. Y eso es algo bastante fuerte porque simplemente terminas estando cachando algo con un Giovanni y tomas dos premios. Entonces, bueno, Sylveon alcanza ese número clave del 220. Y aparte, como ahorita se está jugando mucho Mew, es necesario estarlo jugando con Moltres y dejar un poco de lado la versión de Leafeon, porque sí o sí, el Moltres tiene que estar solucionando en cierta manera la partida contra el Mew. Inclusive el Blaziken sirve en ese encuentro, puesto que simplemente con una sola energía, es la de golpe fluido, y Giovanni estás agarrando un Genesect y lo dejas fuera de combate por debilidad, aparte de que recuperas energías allá tus Pokémon de la banca. De todas maneras, llevamos Urshifu para estar lidiando contra esos mazos de atacantes de un solo premio, y se podría decir que Sylveon tiene como coberturas para todo. Nomás el único detalle siempre es como ya 4 Pokémon de evolución, y de que en ocasiones es muy importante el primer turno, sobre todo tener por ahí al Remoraid, que es el que posibilita o le da la consistencia a todo el mazo, porque terminas buscando tu evolución o, más importante, tu energía de golpe fluido. De ahí más llevamos un Oranguru simplemente para estar colocando el top deck, y un Kriketun para estar robando cuando tienes pocas cartas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta el Kriketun y prefiere el Eldegoss, pero bueno, ya es cuestión de gusto, puedes optar por una cosa o por otra. Llevamos un cambio, 3 inciensos, 3 super Super Bowl, sobre todo para estar intentando armar la banca con la mayor cantidad de Pokémon de distinto color, para que el Sylveon pegue duro. Torre Agua para estar retirando el Pokémon activo. Una decisión de Tristana para ir tirando las energías oscuridad. Un enfoque de Corelia para buscarlo con el Octillery. 2 Magnolias, 3 Giovanni, 3 Roxy, un globo, un gran amuleto, sobre todo para que el Blaziken esté más tranquilo en la posición de activo cuando estás jugando contra el Mew. Y siempre y cuando no te hayas metido algún contador de daño por el viejo cementerio, pues bueno, ya le puedes tanquear mucho. Por muy 4 tabletas que utilicen, no te deja fuera de combate con el gran amuleto. Y de ahí más, una medalla cinta para que el Sylveon dé 2 premios en lugar de 3. O el chiquito de no más uno solo. Entonces, bueno, ahí puedes estar jugando un poquito con la cantidad de premios. De energías son 4 y 6 oscuras. Y bueno, pasamos a los combates de exhibición, que espero que les gusten, y ahorita volvemos. Y bueno, camaradas, vamos con el combate, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, aquí el rival gana el lanzamiento de moneda y obviamente decide salir de primero. Lo bueno que tenemos el Remoraid para ya poder estar evolucionando el Octillery y bueno, ir armando según la banca, según las necesidades. Y vamos a ver contra qué estamos jugando. El Moltres también está bastante bien para ir recuperando energías conforme las descartemos. Y Mew adelante, pues sabe que será esto. Ok, un Zacian Mew, lo peligroso. Lo peligroso es que, dependiendo de la cantidad de energías que esté uniendo, me puede estar dejando fuera de combate cualquier cosa que esté en la posición de activo en el siguiente turno. Entonces el Blaziken sí lo deja fuera de combate, siempre y cuando no tenga la capa de dureza unida. Va a ser medio complicado. Inclusive lleva Bronzong, entonces para estar llevando Bronzong, ahí está el Duraludon. Otra dificultad, porque el Duraludon, bueno, evita el daño de los Pokémon que tengan alguna energía especial. Entonces el Moltres nunca tiene que estar pegándole en alguna ocasión al Duraludon para cerrar algún número. Y van a intentar estar aprovechando esto. ¿Qué podemos estar haciendo? Por ejemplo, la energía. ¿Podemos estar pegando con el Blaziken? Sí, yo creo que sí. Vamos a ir aprovechando esto, a ver si la vive. Pues bueno, ya en el siguiente turno ya dejaríamos fuera de combate el Zacian de un solo golpe. ¿Podemos estar aprovechando de una vez la Torre Agua? ¿O me espero para estarle botando al estadio? Yo creo que mejor de una vez, para estar aprovechando la Roxy mejor. Y ok, ya está el pulpo para el siguiente turno. Ya tenemos energía, pero no tenemos ningún otro Pokémon. Así que por favor, amigo Blaziken, vívela, que el Zacian no se termine de armar. Y bueno, vamos a ir viendo. Entonces, Bronzong, me imagino que va a llevar maltas y bueno, el Duraludon V-Max. Entonces, bueno, puede que se pueda trabar un tanto, porque pues la malta no le puede sacar ningún provecho si no hay ningún Pokémon herido y se va a una malta. Sabe cuántas maltas lleve, si lleva 2, si lleva 3, qué tan abusivo quiere ser con las curaciones. Pero pues bueno, ahí está el cambio. Y me imagino que, ok, platillo metálico, energía de turno, y se me va a ir el pollo. Y qué feo. Qué feo. ¿Yo cómo tumbo el Zacian a la vuelta? No, ¿verdad? No se puede, ok. Vamos a ver. El amigo termina gastándose sus cambios. Entiendo pues que quiera seguir robando objetos con el Mew, pero el cambio se los tiene que estar guardando para estar reseteando al Zacian, yo creo, pero bueno.
Entonces, bueno, aquí tomas los dos primeros premios. Vamos a estar colocando ahí al Remoraid. Ya tenemos al Octillery. Vamos a ir descartando la energía oscura para poder recuperar con el amigo Moltres. Y bueno, ahorita el amigo tiene 5 premios en banca. Entonces puedo estar aprovechando. Sobre todo quiero estarme llevando al Bronson para que no tenga su movilidad y no se esté curando y tanqueándome toda la vida con el Duraludon. Y simplemente, pues bueno, vamos a hacer Roxy. Vamos a ver qué tan disruptivo es esto. Y si está robando o quemándose el cambio en el Mew, le va a afectar o no. Porque me imagino que lleva lo más 4 cambios y ahora 3. Todo para intentar robar una vez los bolas extra que no le sirvió de nada. Pero bueno, entonces vamos a ver. Incienso, ahí viene el Bronson. Ahí está el Bronson. Ok. Bronson, si me coloca el Duraludon, pues bueno, ya es así como que, güey, voy a tardar un ratote. A menos que consiga su energía Aurora. Si no, va nomás a tomar tiempo. O qué otra cosa puede ser. Quitar el Sal sin perder las energías. Recuperarlos con platillos también. Nomás se ha quemado un platillo. Entonces tiene bastantes opciones que estar haciendo. Que va a terminar haciendo el rival. Señal que no tiene cambio. Señal que no tiene cambio. Y bueno, ahí viene el Crobat, sigue rascando. Tiró una Roxy. Entonces ya sale el cambio. Ya sale el cambio. ¿Sí o no? El globo, el globo y la movilidad. Entre el Mew y el Oranguru, yo le voy mucho más al Oranguru. Forever. El Oranguru tanquea un poquito más. Y puedes estarte acomodando la energía en el top deck para que la espada salga buena. Y con el Mew, pues, ¿qué más puedes estar haciendo? ¿Robando el cambio? O sea, entiendo que quieras el platillo y todo esto, pero el platillo necesita una energía, hacer una pila de descarte. Te andas condicionando a que exista una magnolia, la utilices, se vayan energías. Entonces, el Mew está bien, pero creo que no le hace tanta falta al Zacian, tanto como el Oranguru. Pero bueno, entonces, aquí qué. Voy a estar utilizando la habilidad. Vamos a empezar a ser un poquito más ofensivos. Me puedo estar llevando, sobre todo, necesito estar quitando al Octillery. Y me puedo estar llevando al Bronson siempre cuando alcance a estar evolucionando y pegando. Que ahí sí se puede por el incienso. Y ya tenemos el Urshifu VMAX. Entonces, bueno, vamos a estar retirando. Colocamos aquí al oso. Evolucionamos. No creo que haga falta estar bajando como moltres. Vamos a agarrar al Crobat. Y bueno, ya serían 3 premios. Gracias por bajar Crobat. Ya me tengo que estar enfocando solamente en el Zacian y en un Mew. Y listo, ya tengo que estar ignorando el Duraludon. Ya no tengo esta presión de tener que cargar al Moltres para pegarle en alguna ocasión al Duraludon. Y ok. O estar cargando el Sylveon con puras energías oscuras. O sea, no, ya. De todas formas, el Sylveon aquí no se juega por la debilidad al acero. Lo bueno del Sylveon, que por ejemplo contra el golpe de brusco, pues también tienes buen encuentro. Porque también está haciéndole one hit al oso. Y tiene que estar enfocado más en los Umbreon. Así como que no lo dejas jugar tan a gusto. Y aparte de que el Umbreon no hace tanto daño. O sea, alcanza el 220, 200 es la media que alcanza el Umbreon. Y varios Pokémon tienen más de esos. Entonces, bueno, aquí está el amigo Zacian que nos va a pegar de 230. Ok, ¿qué se va a estar llevando? El Octillery. Prefiere que nos estemos asegurando la energía. Pero pues bueno. Entonces, bueno, va a tomar su premio. Son 3 premios. Necesita dejar fuera de combate al VMAX. Colocamos aquí al Moltres de todas maneras. Va a estar recuperando nuestra energía. Y con la Super Ball nos vamos a quedar con el Octillery. Bajamos otro pescadito. Recuperamos energía. ¿Qué más puedo estar haciendo? Podemos estarle pegando una vez al Zacian. Le pegamos una vez al Zacian. Y estar condicionado a estar robando la energía. Ahí. Y estar finiquitando la partida con el Urshifu. Entonces, aquí vamos a estar robando 2 cartotas. Bueno, pues simplemente va a ser atacar, nada más. 190. Y estar esperando sacar la energía de golpe fluido, interruptor. Y estar dejando fuera de combate al amigo Zacian. Y también a uno de los Mew. Y listo, aquí. Ignorando al papi Duraludon desde la beta. Y ok. Es lo que me causa un montón de ruido, porque a veces la animación es tan rápida. Yo sé que el pin y los servidores, pero están tan mal los servidores. No debería ser tan rápida la animación. ¡Ah, caray! Pikachu, vuelo. ¿Con eso con qué? ¿Qué estás solucionando con eso? Por si te toca algún Inteleon, como no le alcanzas a hacer el one hit y que estarte evitando la dinámica de las Malta, ¿eh? Un innovador. ¿Sí? Para eso quieres el Pikachu, ¿verdad? Porque el VMAX también pega con 3 incoloros. ¿Sí? ¿No? Esto no recuerdo. Y bueno, con lo que está haciendo, deja otro fuera de combate. Y así teme por su vida de que no encuentre la energía de golpe fluido. Pero pues bueno, vamos a ver qué tanto nos ayuda el amigo Krigetum. Y bueno, simplemente ahí está. Lo único que nos falta es
El interruptor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir colocando el Sylveon. De todas maneras, puede cachar cualquier cosa a dos premios. Da absolutamente igual. Entonces, tiene que retirar al Zacian. Sería el cambio. ¿Qué más hacemos? Giovanni ya usó. ¿Tendré tu Giovanni? No creo. Simplemente colocamos la energía de golpe fluido. Vamos a ver qué nos otorga el Cricketum. Ok, Magnolia, ya se puede jugar esto. Simplemente estamos con el puro interruptor. Dame el interruptor, por favor. Este amigo sale muy agresivo y listo. Entonces hacemos interruptor, le pasamos una energía y vamos a estar tomando los últimos 3 premios. Entonces vamos buscando tu combate y ahorita volvemos. Ay. Y bueno, camaradas, continuamos con otro combate aquí del amigo Sylveon y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, el rival decide salir de primero. Lo bueno que empezamos aquí con Sylveon, tenemos energía de golpe fluido, tenemos el oso básico, entonces estamos relativamente bien. Gran amuleto, tenemos también Velosport para estar buscando al Remora, y entonces parece que va a ser una buena salida. Y vamos a tener ya la posibilidad de estar buscando nuestra carta de golpe fluido que necesitemos según sea el caso. Y ok, entonces vamos contra algo con Suicune. Vamos a ver si es Suicune Ludicolo o las micas. Las micas del Ice Rider. Y bueno, esto es un Ice Rider que me sigue acosando desde que que ya decidí no jugarlo. Ya lo veo en todos lados y cada vez que sale me parte la cara bien duro. Entonces, ok, bajamos el oso y esta Velosbol. Bueno, primero la energía y el gran amuleto para que la ayude un poquito más y que se le dificulte el cierre de números vía contadores. Aquí yo creo que voy a estar tirando el Sylveon. Me apremia más tener todavía un oso. Y ok, me voy a estar quedando. Y el otro Sylveon está premiado. El otro Sylveon está en los premios. Ok. El otro Sylveon está en los premios. Entonces, bueno, vamos a estar bajando el Remora y el Roxy. Vamos a ver qué tanto le dificultamos la tarea. Por ejemplo, él ya con estar viendo el Urshifu tiene que estar haciendo su partida con lo malo que ya bajó el Suicune. Pero se puede estar haciendo con dos Ice Rider y solamente dos ranitas. Y me está forzando a que sí o sí tenga que pegarle a los Ice Rider y aumentar la cantidad de golpes. Sería como el modo ideal o la banca ideal de estar enfrentándose a un Urshifu, pero pues bueno, vamos a ver qué termina siendo el rival. De todas maneras, ahorita lo que me apremia es estarme comiendo al Gacile para que no pueda estarme metiendo contadores y cerrando números y sí tenga que estar atacando más veces. Entonces, bueno, Gacile lo más seguro que, ok, va por una Velosbol. Eso quiere decir que ya tiene energía en la mano y la va a descartar para hacer Mel. Entonces ahí va la energía, ahí va el Croat. ¿Por qué se ve rápido? Tengo un montón de dudas respecto si están bien los servidores, porque por ejemplo hay combates que la animación está rápida y luego me toca contra otros combates y la animación está lenta, o sea la velocidad de la animación. Entonces no sé realmente a qué se deba eso. Yo estoy con que es algo del ping del servidor, o sea que los servidores no andan bien, de que Pokémon Online no anda bien desde mucho, pero creo que ahorita anda un poquito más descuidado, no sé. Y bueno, simplemente nos pega de 180. Ya después va a intentar cerrar el número con algún contador. Senda Blancacima para estarnos molestando todavía. Pero bueno, lo bueno es que podemos estarla quitando con el Octillery. Lo importante es estar ya pegando con el Urshifu a la vuelta. Entonces, ok. Vamos por la Torre Agua. Ya tenemos de nuevo nuestras habilidades. Y ok, ya tenemos aquí la energía. Sobre todo lo de la habilidad para el Moltres. Para poder estar recuperando energías y que también el Crobat nos dé un poquito de celeridad en esto. Y ok, tenemos Tristana y Roxy y Blaziken. El Blaziken no me sirve de nada para aquí, simplemente es algo de dos premios que él puede estar cachando tranquilamente. Tristana o Roxy. Tiene la banca llena, robaría 6. Yo creo que me voy a decantar un poco más por la Tristana. Y bueno, seguimos robando cartotas. Ya sale el Urshifu, ya sale el incienso. Estamos todos relativamente bien. Aquí era que también para estar evolucionando al Sylveon B-Max. Pero de los dos, descartamos uno al inicio con la Velosbol de la decisión. Y el otro está en los premios. Vamos a ver si lo terminamos robando. Entonces vamos a ir descartando la Roxy, que de momento no me sirve. Aquí hay de dos sopas. Podemos estar colocando de una vez el Moltres, aunque no tengamos energía. O estar asegurando una Roxy de la muerte con el Cricketum, siempre y cuando no me coloque la senda. Entonces voy a estar jugando un poquito más a la segura. Cada vez que juego medio risky el Sylveon me va mal, entonces bueno, ya aprendí, ya tengo que estar jugando así como a la segura. Y bueno, ya dejamos fuera de combate al amigo Gacile, ya tomamos un premio. Él ya no puede estar haciendo Intel en negocios turbios, estar buscando su cubo espacioso, Mel y todo esto, su Giovanni. Entonces bueno, mientras no pueda estarse armando, una Roxy le puede partir muy duro la cara al amigo.
Es lo bueno, o lo bueno dentro de lo malo, pues, de que el hecho de estar llevando la cola de las ranitas te permite estar buscando como el partidario justo, pero el Ice Rider es el partidario dependiente, o sea, turno que está haciendo el ataque a 250, tienes que estar metiendo una mela en el siguiente turno y eso es vía ranas, entonces se vuelve como muy imprescindible estar teniéndolas en la banca. Lo único malo cuando te toca con el Urshifu, que solamente puedes tener dos ranas. O en este caso el amigo que no le tiene miedo al éxito tiene un montón de Ice Rider. Coloca la senda blanca cima, nos quita las habilidades, es decir, que el Cricket Toon no nos puede estar salvando de una Roxy de la muerte. Ok, termina cachando al otro Silvio, lo deja fuera de combate y al otro dice, ah, al rato lo tumbo con contadores, pero no hay que dejar tener los ranitas. Entonces hay que seguir metiendo presión. Me queda todavía otra torre agua en el mazo, así que ahorita la voy a estar buscando con el Octillery, tengo mi energía y ahí tengo el Moltres, entonces todo bien. Simplemente vamos por la torre agua, vamos a quitarle su senda blanca encima y ya tenemos el huequito del Moltres. Hubiera pasado absolutamente igual, no tenemos energía que recuperar cuando bajamos el Trigetón. Y ok, aquí lo importante está retirando al Urshifu y ¿qué hacemos? Llevo fuera de combate nomás al Suicune y le hago Roxy intentando que donde no tenga las salidas se esté atorando porque no tiene la posibilidad de estar buscando su carta con el Drexile. Yo creo que sí voy a estarle apostando a que se atore. Entonces Roxy de la muerte. Y tenemos aquí la cinta. Inclusive para que el Sylveon dé una sola, un solo premio. Sí, mucho mejor. El interruptor de una vez o me aguanto. A Super Bowl vamos a ir filtrando esto. Ya que yo tengo Moltres para la vuelta. Estarlo descartando. El interruptor de una vez. No voy a pasar que me esté cachando al Moltres. Y simplemente tener listo al Urshifu. Hacemos el primer ataque. Dejamos fuera de combate al amigo Suicune. Y solamente tengo que estar cachando el Crobat donde baje una ranita. Ya son los tres premios. Entonces todavía más jodido la tiene. Pero así el Crobat ahí. Ok, sí se va a animar. Entonces, donde tuvieran Giovanni, ya nomás es Crobat y ya reviento la banca. Me llevo la última ranita y son los últimos tres premios. E ignoramos a los Ice Raiders. Pero pues bueno, sí tiene Mel el amigo. La Roxy sí le ayudó, sigue robando. Vamos a ver si alcanza a tener el B-Max o no. B-Max me tumba de dos golpes. Yo le puedo pegar. Me puedo llevar la rana. El chiste es que no esté buscando las Mel. Bueno, hace paseo del emperador. Es 660. De todas maneras, ya en el siguiente turno me lo deja fuera de combate. ¿Qué puede estar haciendo? Deja fuera de combate, estamos a un premio. Es decir, por nuestra energía. Entonces, no tenemos como la posibilidad de estar sacando el Silvio en B-Max. Se dan los premios. ¿De aquí qué? Aquí qué. Si pegamos con Gigagolpe fluido, son tres premios. Le pegamos aquí al amigo. Y simplemente nos llevamos al siguiente Sobol. Entonces, por ejemplo, si no tuviera Mel y puede arriesgarse a tomar algo de los premios, o sea, descartarse sus dos energías, o hacer paseo del emperador, la vamos a alcanzar a vivir. Todo depende de qué tenga en la mano. Ahí tiene otro Ice Rider, bueno, puede retirarlo y colocar otro. Magnolia, ahí se van los Inteleon. ¿Qué va a hacer? Si yo fuera él, me hubiera arriesgado. Aunque no sé qué. Bueno, a lo mejor el amigo sí tiene revisado los premios y sabe que no hay ninguna mela en los premios. Ok, cuerda huida. Pues le vamos a estar regalando que el de los males, el menor. Es el Cricketon por si. Dios, si la viviera. Bueno, le forzamos a que se esté quemando las energías con el Cricketon. Porque donde hubieran colocado el Sylveon o el Remoraid. Puede estar haciendo paseo del emperador, hace 160 y me lo deja fuera de combate. Ya con el Cricket en adelante, tiene que estar haciendo el de 250. Y si no tiene Mel en la mano, a lo mejor no se anima. Si tiene Mel, si me hace el de 250, quiere decir que tiene Mel en la mano. Entonces hace paseo del emperador, eso quiere decir que no tiene Mel en la mano. Ya te gané un turno más de vida. Y ok, entonces hay que estar sacándole la mayor plusvalía a esto. Y vamos a estar utilizando la habilidad del Remoraid, que nomás me queda el Blaziken y me queda todavía el Giovanni. Y aquí que. Si le pegamos una vez con el Urshifu, serían 150, son 270, 270 y 270 y 60 del Silvio. Si hace 320, sí, ¿verdad? Vamos a terminar la partida. Bueno, depende. Según las circunstancias, a lo mejor le damos el último besito con el Sylveon de ahí de la banca que estuvo desde el inicio ahí dañado. Ahí todo agonizante de que, bro, yo te voy a cerrar la partida. Aguanta. Sí, yo creo que hacemos eso, ¿no? O sea, retiramos, pegamos con el Urshifu. Ahí.
está. 150. Porque lo condicionamos a que nos está atacando. Bueno, si tiene energía, puede ser lo del Suicune. Ahí. Si ya nos ha atacado con el Sylveon, igual tendríamos que estar cachando. Seguimos a la misma dinámica. Pero no puedo retirar el Sylveon, no. Vamos a ver, a lo mejor pude haber atacado primero con el Sylveon y después con el Urshifu. O aquí ya estoy condicionado al Giovanni, que ya los tengo en la mano, pero bueno. Entonces coloca adelante al Suicune, me va a pegar, va a dejar fuera de combate, va a tomar sus 3 premios y está cada día cerca más de la victoria aquí el Ice Rider. De la venganza, del resentimiento, pero va a llegar el Sylveon, nomás le va a dar un besito y dice ya. Ten amigo, duérmase. Y ok, cachamos al Ice Rider, le pegamos de 60 y justo el número mágico de 320. Entonces, bueno, se sacó al final de cuentas, ahí estaba el último Sylveon V-Max. Espero que les haya gustado el mazo. Sylveon es, curiosamente, uno de esos mazos que a pesar de que no se juega mucho, tiene buen rendimiento porque le pega por debilidad al Umbreon V-Max. El Umbreon V-Max, perdón, al Urshifu V-Max de golpe brusco, que es uno de los mazos más jugados. Entonces en torneos, pues cuando le toca el oso, así como que de todas maneras, inclusive te puede estar reventando la banca de los perros con el Urshifu. Y con el Genesect Mew tiene como la salida del Moltres y del Blaziken, pero necesitas tú salir muy bien. Y pues nada más, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video, hasta la próxima. Y recuerda, suscríbete para colocar otro video como este en tu Top Deck.